Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar Oliva, bienvenidos, ya sabéis, a la Retroserie, ese espacio que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Y aquí estamos con Medieval, haciéndole un rejugado en pleno 2018. Bueno, un poquito, como ya he comentado anteriormente, a raíz del anuncio de ese remake que llegará, como, bueno, tiene fecha de 2019, yo creo que no se, ya, se demorará mucho dentro del 2019. Y que nos tiene super hypeados. Bueno, le hemos decidido hacer un rejugado a la serie porque creemos que le viene bien. Vamos a intentar hacer una partida buena para conseguir el final bueno y todos los cáliz en todos los niveles. Nos quedamos aquí en el nivel de regreso al cementerio, así que vamos por allá. Bueno, pues aquí estamos, con nuestro martillo recién conseguido. Vamos a probar el golpe este que pega un estacazo al suelo. ¡Madre mía! Salen volando los zombies. ¡Qué bueno, tío! ¡Hala! A ver, eso es. A ver, ¿se ha quedado un zombie bugueado ahí o qué? Mira, si al final esto lo que quieren es que les corte. A ver. Se había quedado ahí enganchado el condenado. Bueno. Estamos otra vez en el cementerio. Cuidado que se caen los puentes. Vamos a ir quitándonos todos los zombies. Ya sabéis, hay que conseguir llenar el cáliz. Cuidado que vienen muy agresivos estos, ¿eh? Venís muy agresivos, chavales. Vale, por ahí nada. Vale, por aquí. Venga. Mira, ya saltan, ¿eh? Estos ya hacen ataques con salto y todo, ¿eh? Conseguido nuestra cuarta botella, o sea que no hay problema. Cuidado que están. Esto lo llamo yo los jorobados, parece que están jorobados. Y me acaban de quitar una botella, los condenados, ¿eh? A ver, subamos por aquí. He oído por ahí el aullido de un lobo. De momento no nos preocupa. Vale. Tenemos la llave, ¿vale? Así que tenemos que ir a esa famosa puerta para usarla ahí. Eso es. Veis que nos viene el ataque ese. Vale, perfecto. Venga, sigamos rellenando el cáliz. Bueno, ahí vienen nuestros amigos, los jorobados. Mira, los condenados estos se aparecen por la espalda. ¿Cómo vuela la vida con estos tíos, eh? Bueno, tenemos aquí una ampolla de vida, no os preocupéis. Eso es. A ver. Cuidado que la cámara, ya sabéis que baila un poco en este juego. Vamos a ver, eso es. A ver este que nos da la espalda. Es un trozo de armadura, parece, ¿no? Mira, tenemos aquí una explosión de estas que no hemos utilizado. Bueno, le damos que descargue ahora. Vale, como veis nos hace retroceder. A ver, mira, aquí tenemos... A ver, ¿qué tenemos aquí? Escudo de plata, bien, bien, el nuevo escudo, ¿eh? Ya lo veis ahí. Con el logo de la calavera de Sir Daniel, qué bueno. A ver, vamos a echar un vistazo al suministro porque tenemos 731 monedas y algo hay que hacer con el dinero aquí. Vale, 76 flechas de ballesta. Venga, vamos a comprar 50. Vale, con 126 es suficiente de momento. Vale, por ahí no había nada más. Por ahí tampoco. Venga, sigamos. Vale. Viene otro jorobado de estos. Eso es. Tres impactos seguidos. A ver. Zombies, ¿no? ¿Dónde está? Vale. Le vamos a sorprender por aquí. Condenado, ¿eh? Me ha dado buena. Sí, ha hecho como una especie de salto. Ahora han aprendido a saltar estos condenados, ¿eh? Venga. Sigamos por aquí. Vale. Jorobados, ¿eh? Cuidado. El ataque ese giratorio. Vale. A ver si podemos utilizar la llave aquí. Correcto, la puerta está abierta, pero nosotros vamos a explorar porque mirad. ¿Veis lo que tenemos ahí? Sí. La puerta está cerrada. Incluso la estatua de Alhaja ha desaparecido. Vale. Pero podemos subir y hacer el mismo truquito que hicimos en el primer capítulo para coger el cofre, ¿os acordáis? Ir bordeando por aquí. Para llenarnos la vida en la fuente esa. Cuidado.
Dejaos que me lo diga. ¿Qué banda sonora tiene este juego? Espectacular, tío. Vamos a llenarnos hasta arriba, ya que nos han quitado una botellita. Bueno, nos ha sobrado incluso. A ver, saltamos desde la tumba. Eso es, perfecto. Venga, sigamos. Hemos abierto la nueva zona del cementerio. ¡Cuidado, lobos! Vale, ya sabéis de dónde vienen los aullidos, ¿no? Vale, cubrimos el primer ataque. Eso es. A ver. Vale, perfecto. Venga, 75% de alcaliz. Vamos bien, ¿eh? A ver. Zombie, ¿no? Venga, por él. Fuera. ¿Otro lobo? Condenado, ¿eh? ¿Cómo ha saltado? Vale, podemos ir por ahí. Aquí nos pide la runa amarilla. Runa estrella, concretamente. Vale, vamos a ver qué dice esto. Espérate, a ver, nos colocamos delante. ¿Quieres ser más rápido sobre tus pies? Todo lo que tienes que hacer es vencer a los demoníacos guardianes del cementerio para adquirir esta nueva habilidad. Nunca sabrás por qué abandonaste la tumba sin ella. Bueno, esto nos viene a advertir que en este nivel tendremos combate contra jefe también, ¿eh? Vale, que lo sepáis. Ahí no hay nada. Estoy mirando de no dejarme nada. No sé yo si golpeando. No. Estos ataúdes, nada. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Mira, lobos. Vamos a probar a ver qué tal les. Les gusta el golpe de martillo con los lobos. Pues parece que bien, ¿no? 84 de cáliz. Mira, ahí tengo un zombie y dinerito. A ver, no te atajes, el Daniel. Como veis, tiene bastante potencia el martillo, ¿eh? Cuidado con la cámara, que hace unos continuos movimientos que nos pueden desorientar, ¿eh? Vale, ahí salimos de nuevo. Vale, por lo que veo. Esto debe ser la caseta del enterrador o algo así, ¿no? Mira, ¿dónde está la runa amarilla? Vale. Pues venga, vamos para allá. A coger la runa amarilla. Por aquí. Perfecto, una estrella. Todavía no hemos conseguido el cáliz. De hecho, no tenemos ni el 100%, ¿eh? A ver qué pone ahí. Undertaker. Enterradores. O enterrador. No sé si. Vale. Lleva una S, no lleva. Undertaker, sí, enterradores. Venga, cogemos. Bien, vamos lleno de vida. Vamos a entrar aquí. A ver. ¿Dónde está nuestro amigo el enterrador? Vaya, fijaos dónde está el cáliz. Eso no se puede romper. Y aquí parece que hay otra especie de armario de estos. Nada. Y dos salidas. Venga, pues vamos por aquí, a la izquierda. ¡Ahí va! Ahora, lo hemos dejado clavado. ¡Joba! ¿Cómo ponen, eh? Yo es que no es por nada, pero me apaño mejor con la espada, eh. A ver si más adelante nos dan. Mira, ya me ha volado una botella de vida. Con los jorobados estos, que son muy cabronazos. Vale, esto, si no recuerdo mal, lo sube para arriba. A ver. Eso es. Vamos. A ver, despacio por aquí. Vale. Más enemigos. Realmente ahora lo que necesitamos es rellenar el 100%. Pero el cáliz ya le tenemos localizado. Mira. Bien. A ver. Joder, como pone condenado. Vamos a coger la ampolla porque teníamos una botella vacía. Vale. Ahí tenemos una fuente de vida. Es que no veo muy bien y la cámara no me está indicando. Ah, mira, más zombies. Vale. Vale, aquí tenemos que construir un pequeño puente, por lo que veo. Vamos a empezar empujando esta para acá. Eso es. ¡Ey, cuidado! No te metas por ahí atrás. Empujamos. Perfecto. Vaya, ahora el problema es que. Ah, bueno. A subir tengo que ir por aquí. Cuidado, no te me enganches a los saltos, que nos caemos para abajo y la liamos, ¿eh? Venga.
Coja esta. Vale, ya tenemos una especie de puente hecho. Vale. Estoy viendo. A ver. Hay un ruido ahí. ¿Qué es ese ruido? Ah, son las manos estas. Vale. Correcto. ¿Por aquí podemos volver? No. Sí, sí podemos. Venga, tenemos que explorar la otra zona. Ah, y coge el cáliz, claro. Eso es, galería de héroes. Vaya. ¿Esto es qué? Jorobaos. Fuera. Oh, va. Se comen el escudo, ¿eh? Se lo comen, ¿eh? ¡Ey! Que no está. Fuera. Vale, faltaba esto por aquí. A ver, vamos a asomarnos para ver cuántas hay que tirar. Mira, tenemos una polla. Genial. Prácticamente estamos llenos. Sí, falta esta piedra por tirar. Venga, vamos. Cuidado con caernos, ¿eh? Vale. No sé si por aquí hay algo más que mirar o coger. A ver. No me dejas, no. Vale, ahí no hay nada. Así que venga, vamos a empujar esta. Ese ruido lo hacen las manos, macho. Me tienen súper mosqueado, ¿eh? Empuja. Bueno, veis que la piedra hace un movimiento un poco extraño, ¿eh? Por no hablar que medio cuerpo de Ser Daniel está metido dentro de la piedra. Venga. Perfecto. Muy bien, pues vinimos por aquí. No, ahí no fue. Vinimos más adelante. A ver, no te me atasques, ¿eh, Ser Daniel? Por aquí. Ya no hay nada más que hacer. Y ni rastro del enterrador. Por cierto, en el en la versión de PSP sí salía el enterrador. O el guardián del cementerio, no me acuerdo qué nombre tenía, pero vamos, ¿qué era eso? Bueno, aquí ya tenemos el cáliz, o sea que mucho ojo aquí al cruzar. No, ¿veis? Puñeteros saltos, tío. Son muy puñeteros en este juego los saltos, ¿eh? Venga, no me la líes, ¿eh? Genial, tío. Qué peligro tienen los saltos aquí en este juego, ¿eh? Venga. Eso es. Menos mal que aquí nos podemos recuperar un poco de vida. Que si te caes al agua, como os he comentado antes, te vuela una botella de vida, del tirón, ¿eh? Bueno, prácticamente estamos ya. No hemos perdido mucho. Prepárate para luchar contra los guardianes del cementerio. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver, guardianes del cementerio. Vale. Bueno, son esta pareja de lobos, ¿vale? Que tienen la habilidad de desaparecer. Así que mucho ojo. Mandado. Lo que tenemos que hacer es, cuando se lanzan hacia nosotros, esquivarlos y hacerle una contra. Yo creo que aquí el martillo, que quita mucha más vida, va a ser más efectivo que la mía. Cuidado, ¿eh? Que ya he visto que el mínimo toque. Le hemos dado, nos ha dado, pero le hemos dado a nosotros. Esto a lo mejor quizá una mala proyectiles que. Condenado, macho. Hay que tener mucho cuidado cuando se transforman en esa especie de chispas. Porque es cuando realmente no la juegan, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a probar con la ballesta, a ver si no va mejor. Eso es, esquivado. Condenado, viene para acá justo. Vale, hemos dado, bien. Sí, yo creo que va a ser mejor la ballesta, ¿eh? No nos ponemos tanto.
Se lanza. A ver, vamos a ver. Se lanza. Vale, hemos dado bien. Sí, la ballesta bastante mejor, ¿eh? Venga, a ver, te lanzas. Vale, hemos dado bien. No es que sea un enfrentamiento muy complicado, pero es que se vuelven muy puñeteros cuando aparecen y desaparecen, con el tema de las chispitas esas. Porque no saben muy bien hacia qué posición van a volver. Hay veces que van para un lado, hay veces que van para otro. Venga, si estáis gritando ya. Le hemos dado otro poquito. Creo que pasa que nos vamos a quedar sin munición echando leche. Genial. ¡Joba! Me he comido los tres impactos. Venga, vamos a darle un golpe con el martillo. Eso es. Quita bastante más. Oye, no he probado hacer ataques cargados, a ver. Sí, sí, ahí le he dado. Vamos. Ahí lo enchufaba de lleno. Fuera. Has derrotado a los diabólicos guardianes del cementerio. Has ganado la habilidad de la superembestida. Utilízala bien. Ahí lo veis. Cuando vayamos corriendo con Sir Daniel, pulsamos triángulo y hacemos una carga con el escudo. Esto nos puede venir muy bien. Por aquí está cerrado, imagino, ¿no? Venga, pues salgamos. Una gárgola. Todo ha cambiado fuera de la necrópolis. Los caminos van por aquí y van por allí. La muerte dolorosa guarda en cada esquina y en cada colina. ¡Buen viaje! Bueno, no nos dice nada la gárgola. Vamos a ver, ¿quién nos va a hablar? Aquí nada. ¿Nuestro amigo el herrero? Sí, bueno, el herrero, el del martillo, vamos. ¡Bravo, Fortesque! Algunos muchachos apostaban que ahora Zarok estaría usando tu costilla como parrilla, pero sabía que aguantarías. Aquí tengo algo más que darte. Perfecto, un montón de dinero nos ha dado, muy bien. Y aquí ya no tenemos nada más que hacer, así que vámonos, que nos esperan las tierras de los espantapájaros. Bueno, desde este punto podemos ir al norte, hacia la Tierra Encantada. No vamos a elegir esa ruta. Podemos ir hacia el este, a los campos de espantapájaros. Aquí vamos. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Los espantapájaros son dificilísimos de parar, así que no te hagas el héroe. Intenta atraparlos cuando te escapes. Muy bien. Ya nos está avisando que los espantapájaros son enemigos complicados, ¿eh? Venga. A ver. Anda, ¿de dónde demonios soy yo? Lo mejor es evitarlos cuando se queden quietos. A ver.
Vamos, párate, condenado. Me pareces una peonza dando vueltas. Ahí. Joba, ya estáis viendo lo que duran, ¿eh? A lo mejor no he probado a ver qué tal va la ballesta contra estos. Nah, no les hace absolutamente nada. Fuera, pajarraco. Bueno, pues nada. Venga. Eso es, venga. Con la nueva habilidad, la supercarga, podemos marearlos un poquito. Solo cuando se paren, podemos golpearlos sin que nos den. Venga. A ver. Mucho cuidado que nos queda una botella nada más, ¿eh? Hacer puñetas. Vale. Ya está, por ahí. A ver. Vamos a ver. Creo que contra este sí podíamos... A ver, eso es. Vale, perfecto. Ahí tenemos otro, vale. Ahí va, y otro que apareció por aquí. Vente para acá. Eso es. Tú vente, 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 vente. Venga, a ver si me coges. Es rápido, ¿eh? Flechas para todo el mundo, eso es. Venga, martillo. Vamos a ponernos serios ya. A ver, tenemos aquí... No sé muy bien qué es esto, parece una montaña de paja. Vamos a ver, ¿esto se puede empujar? Al revés, me parece que era. Eso es. Vale, aquí nos pide la runa azul. Yo lo que voy a hacer es... Eso es. Perfecto, con el martillo lo dejo clavaditos. Atención a los malévolos fabricantes de máquinas de metal que saben que la brujería es capaz de dar vida a miembros de metal. Sería bueno ver el fondo de esas amenazas. Muy bien. Runa luna, no la tenemos. Así que... Sigamos mirando por aquí. Venga. Perfecto, el martillo para estos viene que niquelado. A ver, por aquí tenemos cositas. Dinero. Vale, y ahí tenemos, como veis... Han hecho ahí una fogatilla. A ver. Mira, polla de energía. Genial. Y tenemos suministros para comprar. Sí, porque sobre todo el tema de flechas, ¿eh? Que ando escaso. Venga, eso es. Llenito hasta arriba. Total, si el dinero va a acabar sobrando, ¿sabes? Bueno, vamos aquí a la fogata. Nos ponemos nuestra amiga la porra. Eso es. Eso. Cuidado, no te quemes, el Daniel. Y le metemos ahí para que entre calor. Vamos. Eso es. Que mate. Mira cómo salen, ¿eh? Estaban ahí escondidos. Venga, se está quemando poquito a poquito. Que recuerdo que aquí había objetos. No, no he terminado. Hay que darle otro poquito más de fuego. ¿Dónde estaba? A ver, que la cámara se vuelve loca, tío. Y es lo malo que le veo a este juego, la cámara, ¿eh? Eso es. Venga, ahí se está quemando, bien. Mira, cofre con dinerito, muy bien. Había otra por aquí, ¿no? Sí. Venga, que se vaya quemando. Me he quedado sin fuego la porra. Bueno, a ver si se quema todo, no creo, ¿eh? Se va a quedar un pelín para volver a darle otro poco. Sí, efectivamente. Vale. Volvamos a la hoguera, entonces. Venga, ahora. Ya digo, en este nivel, mucho ojo, sobre todo con los espantapájaros, ¿eh? Que son los enemigos más complicados que hay. Más dinerito. Muy bien. Bueno, aquí en este punto recomiendo equiparnos con nuestra fantástica ballesta. Nos ponemos aquí. Nos ponemos debajo de las piernas del colega y fijaos, hay un diablillo controlando. Vale. Eso es. Vale, hacer puñetas el robot. Vale, cogemos la runa luna. Aquí nos pide la runa tierra, que es la verde, que no la tenemos. Así que vamos a abrir la casa esta de aquí.
Vale. Eso es. Vamos a quitarnos todos los murciélagos primero. Mira, una porra, que nos viene genial. Pues ya la tenemos gastada. Y tenemos también. Tiene tres murciélagos. Aquí es mejor irse directamente y ya está. Total, los murciélagos esos no cuentan para el cáliz, así que. Venga, coloquemos la runa. A ver, atentos a las aspas del molino, ¿eh? Venga, pasamos corriendo ahora. Bien. Esto nos viene genial. Recupera fuerzas. Cuidado. Si hay cuervos al acecho, hay espantapájaros también, ¿eh? Fuera, cuervo. Ahí vemos a un espantapájaros, de hecho. Vale. Mira cómo se ríe el condenado espantapájaros. Es que como pone, ¿eh? El condenado, ¿eh? Me quita toda la barra de vida. Es que es... Condenado no, son lo siguiente. Esto es tontería. Eso es. Esto lo mejor yo creo que va a ser... Eso. Espera a que deje de dar vueltas con una peonza. Eso es. Ataques cargados con el martillo. Sin miramientos, ¿eh? Venga, escudo de plata, perfecto. Aquí tenemos otro robot de esos. Venga, nos equipamos de nuevo la ballesta. Venga, nos colamos entre sus piernas. Y mismo procedimiento que antes. Cuidado. La cabeza ya no la hemos quitado al medio. Ahora a disparar diablillo. Venga. Perfecto. Vale, nos deja la runa roja, muy bien. Es la runa del caos. Y la colocamos. Vale. Ese lo hemos clavado, el granjero ese. Había otro, ¿eh? Eran dos. Pero no sé dónde se ha ido el otro. Ah, mira, está ahí. Perfecto. Kul Katura, el señor de la serpiente, se muere de ganas de luchar contigo, pero ha sido capturado por Zarok y encerrado en un cofre. Libera este espíritu poderoso y ganarás un poderoso aliado. Vale. Bueno, si hay cuervos, ya sabéis que hay espantapájaros cerca. Mira dónde están. Y más de uno, además. A ver... Voy a probar a hacer una cosa. No, no hacemos nada. Vale. Venga, sigamos con el martillo. Mucho ojo aquí con meternos en los campos del maíz, ¿eh? Porque nos pueden fulminar, ¿eh? Esto es mejor. Venga, vente para acá, vente, vente, vente. Es que son muy puñeteros los espantapájaros, ¿eh? Enemigos complicadísimos, ¿eh? Separado. Cuidado. Fuera. Muy complicado los espantapájaros. Muy complicados. Mucho ojo aquí cuando andemos cerca del maíz, ¿eh? La muerte espera en el campo de maíz. Escoge tu camino con cuidado y no te entretengas en el maíz. Ya, ya lo sé. Hay enemigos agachados ahí que si nos metemos nos pueden fulminar, ¿eh? Mucho ojo. Bueno. Vale, perfecto. ¿Ahí? Vale. ¿Hay otro? Sí. Perfecto, 75. Vale, ahí tenemos una bomba que la vamos a utilizar contra los espantapájaros. Eso de ahí, de hecho. Espérate. Pero bueno. A ver. Vamos a ver si les puedo meter un estacazo.
Venga, la serpiente esta nos va a ayudar. Eso es. Bien, 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 bien. Está repartiendo mandanga la serpiente. Sí, bueno. Puñeteros cuervos no se están cerca. Vale, han volado los dos, ¿no? Sí, perfecto. Vale, aquí parece que hay una puerta. Sí, efectivamente. Mira, aquí es mejor hacer una onda expansiva de estas, que creo que lo puedo quitar. Hacía algo, ¿sabes? Vale, fuera. Queda uno. ¿Ya está? No, queda ese. Fuera. Mira, mira. Si va con la daga clavada, con el murciélago, ¿eh? Ahora, fuera. Vamos a ver. Tenemos aquí. A la máquina corta de maíz le falta una parte. Una rueda dentada se cayó de este milagro de la agricultura moderna y no ha funcionado desde entonces. Muy bien. Y ahí no veo nada más, ¿no? Pero aquí veis que hay una parte que parece que está medio rota. Bueno. Esto es. Podemos saltar ahí. A ver. No, ahí no llego. Vale. Vamos a ver. Ahí tampoco. Esto no se puede mover. Creo que aquí de momento no podemos hacer nada. Ah, mira, esto sí se puede mover. Entonces sí, podemos saltar ahí. Ahí y ahí. Sí, efectivamente. Sí, sí podemos hacer. Vale. Bueno, pues la máquina la tenemos preparada. Solamente le falta la correspondiente pieza que se ha perdido. Venga. Vámonos por aquí, que es por donde hemos venido. Vale, ahí no hay nada más. Y por aquí no hay ninguna hoguera cerca para quemar eso, ¿no? Vale. A ver. Allí. Despacio, ¿eh? Vamos a ver. Vale, perfecto. 94, venga, ya casi lo tenemos en Cali. 97. Y con este. Perfecto. 100% aquí. Vale. Cuidado, que sale mucho de estos. Vale. Vamos con nuestra queridísima porra. Aquí estamos. Cuidado. Eso, es, quémate. Mira, se está quemando. Vamos, termina de quemarte. Vale. A ver, ¿qué tenemos? Dinerito, perfecto. A ver. Vale, por ahí podemos continuar. Pero antes voy a volver a la hoguera otra vez. Venga, perfecto. Porque había aquí otro montículo de paja que quemar. ¿Recordáis? Este de aquí. Venga, a ver si se quema entero. No, no va a llegar. No, tengo que hacer otro viaje. Venga, cuidado con meternos en el maizal, ¿eh? Joba. Es que telita, ¿eh? Control corriendo, ¿eh? Telita. Espero que la nueva versión lo mejore, ¿eh? Venga, a ver si me sueltas una botellita. No, dinerito. Bueno, dinerito también viene bien. Venga. Vamos por aquí. Hacia el molino. Nuestro objetivo sigue siendo conseguir la pieza. Espera un momento, ahora que lo pienso, allí nos hemos dejado una cosa por ver. Por aquí. A ver. Ahí dentro no sé si hay algo. Vamos a ver. Sí, efectivamente, ¿veis? Sabía yo que me había dejado algo. Ampolla de energía que nos viene de muerte. Vale. Eso es. Vale. Por ahí no hay forma de ir. Eso está todo explorado. Allí, ¿veis? El resplandor del cáliz. Y además, de hecho, en todo el medio ahí veo también... Veo una fuente de vitalidad, pero por ahí no puedo acceder. Tengo que acceder por el molino que hemos visto.
Bueno, como veis, hay algo en el maizal que salta entre medias. Son unas criaturas bastante peculiares. Si caemos ahí en el maizal, nos ponen las pilas, ¿eh? Empieza a bajar la vida de forma bestial, ¿eh? Una, dos, tres. Venga, hay una carga. Perfecto. Venga, por aquí vamos bien. Uf, otros espantapájaros. Si podemos, levitamos, ¿eh? Vale, saltamos, muy bien, saltamos. Esto lo cogemos y por aquí. Más trampas. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Mira, aquí tenemos para recargar vida. Esto no va a venir de muerte. Coopera, ser Daniel. Perfecto. Tres botellas prácticamente llenas. A ver. Por aquí despacio. Cuidado. Eso es. Vamos a saltar para atrás porque aquí ya. No hay nada más que hacer. Vamos por ahí abajo. A ver. Mucho ojo con caernos aquí, ¿eh? Que eso nos hace pupita, ¿eh? Eso es. Esperamos a que pase. Saltamos. Vamos a esperar a esta. Saltamos. Y por ahí. Venga, va bien la cosa. A ver, ¿qué tenemos? Una especie de resortes. Claro, y esto va. Dirección contraria, venga. Eso es. Bueno, nos ha dado un poquito nada más. Vale, por ahí salíamos del nivel, pero nosotros no queremos salir del nivel. A ver, será bien, cuidado. Eso es, muy bien. Tenemos que coger esto. Bien, la parte de la cosechadora, efectivamente. Bueno, ahora va a ser mucho más sencillo porque ahora vamos en el sentido correcto. Eso es. Nos vamos por aquí, por aquí, por aquí. Esto va a ser más sencillo ahora, igual. Vamos en el sentido correcto. Podemos pasar corriendo. Con la ayuda de la carga. Nos volvemos mucho más rápidos. Vamos a pasar en el otro sentido. Vaya, lo comí. Vale, por aquí. Venga. Saltamos, saltamos. Muy bien. Bueno, lo de espantapájaros. Ahí le dejo, ¿eh? No nos aporta absolutamente nada. Cuidado. Nos ha dado un viaje el aspa del molino en el escudo. Pero por suerte ha quedado en eso, nada más. En un pequeño golpe. Vale, la cosechadora, ¿dónde la teníamos? Dentro del granero, ¿verdad? Vamos para allá. Esto hay que hacerlo para conseguir el cáliz. En realidad ya nos podíamos haber ido del nivel. Pero si queremos conseguir el cáliz, hay que llegar hasta este punto y ponerle la pieza a la cosechadora. Muy bien. Bueno, voy a seguir con el... Sí, el martillo me gusta. Vale, hemos salido por la parte de atrás, como podéis ver. Venga, vamos por aquí. Ahí tenemos nuestro amigo el cáliz. Tenemos también una gárgola con la que comerciar. No sé cómo voy de flechas. 147 no es necesario por ahora. Tenemos también botellita de vida, que ya con esta suman 5. Y si no recuerdo mal, ahí hay una fuente de vida. Genial. Venga, despacio. Pues a ver si nos podemos llenar al máximo. Vale, perfecto. Pues ya estamos totalmente llenos. ¿Qué nos queda? Pues prácticamente nada. Largarnos del nivel. Por donde ya sabéis. Así que, venga. Por ahí no era, por aquí. Evitando el espantapájaros ese que queda. ¡Ey, va! Cuidado que nos engancha. El espantapájaros ese que queda ahí, ¿eh? Una, dos, tres, pasamos corriendo. Venga, el espantapájaros está aquí esperándonos. Ahí se queda. Cuidado. Cuidado, que si nos aplasta la piedra. Uf, ¿veis? Nos ha volado una botella. Hay que tener mucho cuidado con esa trampa, ¿eh?
Nos vuela la botella entera, ¿eh? Vale, vamos por aquí. Pasado esto por aquí. Es poca cosa. Perfecto. Venga, ya nos podemos ir. Espérate, que hay una gárgola aquí, a ver si nos dice algo. ¿No? Bueno, pues estamos de nuevo aquí en la galería de los héroes. Vamos a ver qué héroe hay que hacerle tributo ahora para que nos dé alguna arma chula. Creo que está este de aquí, si no me equivoco. Sí, anda, mira, tiene una espada. Fortesque, tú, imán de flecha de escoria, ¿por qué has vuelto aquí? ¿Cómo? ¡Llámame, señor héroe de héroes! ¡Cuánta pena me dan los de Galomir que su destino esté en manos una vez más de un melón como tú! Y aún supongo que no es culpa suya. Toma mi espada y procura no cortarte el pie. Tú sabes, siempre he tenido mis dudas sobre ti, Fortesque. No tienes madera de héroe. Bueno, pues fijaros, espada ancha, ¿eh? Cómo mola, ¿verdad? Y además con el ataque cargado. Veis que hace como una tonalidad amarillo-anaranjada muy chula, ¿eh? Esta espada más adelante se le podrá hacer una mejora, ¿eh? Ahí lo veis que pone 0%, pero no os preocupéis, ya llegará el momento de explicarlo. Bueno, amigos. Pues estamos aquí, que tenemos acceso ya a la garganta de las calabazas. Y por otro lado, tenemos también acceso al pueblo durmiente. Así que, si os parece bien, vamos a hacer un guardado para despedir el capítulo de hoy, aquí en este punto. Por ahora vamos muy bien, hemos conseguido todos los cáliz en todos los niveles. Ahí vamos a ver. Perfecto. Bueno, pues nada más, amigos. Como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Yo os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos mucho.